Escoger a los mejores boxeadores de la historia en México es algo así como elegir al mejor beisbolista de Puerto Rico o quizás al mejor jugador de baloncesto profesional de los Estados Unidos. Pero nos animamos a mencionarle a algunos con la idea de que usted, amigo de Canal de Boxeo, enriquezca nuestra lista. Los vamos a mencionar sin orden de importancia, pero acá, cuando hablamos de boxeo y México, nos vienen a la mente, en primer lugar, Julio César Chávez Padre, quien fuera campeón superpluma, ligero y superligero. Estuvo 12 años invicto. También, quien nos recuerda a Salvador Sal Sánchez, dueño de la mejor combinación entre ofensiva y defensiva que ha tenido ningún otro boxeador mexicano. Venció al mejor boxeador puertorriqueño y al mejor boxeador que ha salido de África. Estamos hablando también de Wilfredo Gómez. Miguel Canto fue campeón mosca y ha sido considerado el boxeador más técnico de México. Rubén el Púo Olivares, Ricardo el Finito López, un boxeador de gran clase y maestría que tuvo 20 defensas y se retiró invicto, algo que pocos han hecho en el boxeo. También hay que mencionar a Juan Manuel Dinamita Márquez, quien ha sido campeón en varias divisiones y de las distintas organizaciones, y quien en noviembre pasado venció a Manny Pacquiao por nocaut. También no se puede olvidar en esta lista a Eric el Terrible Morales, a Marco Antonio Barrera, a Daniel Zaragoza, a Raúl el Ratón Macías. Y por supuesto, recientemente salta a los primeros planos Abner Mares. Amigos de Canal de Boxeo, ¿quiénes considera usted que son los mejores boxeadores de México? Queremos conocer su opinión.